Daniel, ¿cómo está usted, caballero? Ahí mal, pero mejorando. Me sentame por aquí. Don Daniel, está pasando una pequeña novedad en su territorio. ¿Cómo así? Hay una persona que se lo quieren robar. No es yo chismoseando, pero usted sabe que hay que cuidarlo de uno. ¿Y quién es ese? Un obrero ahí, ya usted decidirá. Pero mire, yo no le recomiendo que vaya hasta ahora por ahí, porque ellos han visto algo raro y yo no lo acompañaría ahí, créanme. Ah, sí, verdad son. Tú no sabes que yo me estuve bañando anoche. Y yo sentí como que me estaban topando. No, relajo. Como que algo me estaba mirando. No, no. Óyeme, nada más hice quitarme la ropa y como que dejan de mirarme. Don Daniel, vaya usted a revisar lo suyo porque yo no lo puedo acompañar. Pero mire, está grave eso, mano. Esos muchachos estaban graves. ¿Cómo? Salieron huyendo. Salieron huyendo y ahí. Cuide su territorio, pero vaya usted solo, que yo a esta hora quiero acostarme ya. No, no. Sí, sí. Yo a esta hora no transito por ahí, no. Vaya usted. El arroz no se roba de noche como quiera. Yo no sé, pero por ahí anda algo raro. Pase buena noche. Compa. Dígame, compa. Quería ver si viene gente. Compro, claro, compa, ahora mismo. Hola. Señor Daniel cree que nos va a quitar esta tierra, pero él se equivocó porque tiene que pasar por encima de mi cadáver. Y por encima del machete. Exacto. Compadre, de coseche todo lo que usted pueda. Este tipo, Daniel cree que él se va a hacer dueño de este terreno, pero este terreno primero él va a tener que matarnos para sacarnos de aquí. Claro, esto, tranquilo. No, que él cree que no lo va a quitar de nuevo. Exacto, por eso que ando con mi bricha todo lo que da. Compa, para que no me quita para 100 vacas. ¿Y qué fue que me tocó? ¿Qué diablo? ¿Es que esta vaina está maldita? ¿Pero qué pasó, primo? ¿Qué pasó, primo? Pues yo no entiendo. Coño, no jodas tú. ¿Pero qué fue lo que le pasó, primo? No, dígame. De este terreno hay que salir. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Hay que salir. Pero oye, ese hombre está loco, dale por ese hombre. ¿Y qué es lo que quiere ese hombre? La tierra tembló. ¿Cómo que tembló la tierra? Usted lo que está loco, compa, ¿eh? No, no, loco. Pero me va a dar con el machete. No, compa, mire para los lados, mire para los lados, que no venga nadie. Compa, que no hay nadie, que no hay nada, compa. Dios mío, por eso es que yo ando siempre con lo mío. Compa, pero dígame, ¿qué fue lo que le pasó a usted, compa? ¿Qué es eso? ¿Está por allí? ¿Qué es eso que está por ahí? Moviéndose. Compa, pero mire, compa. ¿Y qué es lo que está por ahí? Compa, hay algo por ahí, compa. Compa, compa, vete a ver, vete a ver. Vete a ver. Toma el machete tú. Diablo, pero espérate. Pero vete tú, porque voy a acá. ¿Qué es lo que está pasando? No, pues aquí, vamos. Achuelo, achuelo. Cuidado. Cuidado, por ahí hay algo, compa. Por ahí hay algo, yo vi algo por ahí. Compa, compa. Dígame. Yo no voy para allá, porque yo no sé qué es lo que es eso. Mira a ver qué es lo que está pasando. Cállate, regulemos para atrás. Usted está haciendo... Dale para atrás. Pero compa, ¿y por qué usted está allá atrás, compa? ¿Y por qué usted está atrás? Vamos, dale para atrás, dale para atrás. Compa, ¿te va a caer? No. Llévenme, llévenme. ¡Cuyo! ¡Ay, ay! ¡Compa, por ahora aquí estamos pasando! ¡Compa, compa! ¡Compa, hombre, loco! ¡Padre, abájate, abájate! ¡Anda una vaina, anda una vaina! ¡Para, para! Padre, corra, pero ven. Pasito, pasito. Compadre, vamos a sacar ropa. Vamos a sacar ropa, que yo no voy para allá. Coño, pues usted compa ahora. Pero usted está ahora. Compa, compa, ¿y a mí lo que usted tiene? No, me voy asegurando tu espalda. Oye, ahora. Yo pensándolo bien, compadre, ¿por qué usted no cree y nos vamos a dar una vuelta por allá? A ver. Ay, compadre. Hay que ir, compa. A ver, compa, para averiguar qué es lo que pasa por ahí. Ya, hay que ir y vamos una hora que está de día porque este tigre es pendejísimo. Sí, no, porque si vamos de noche. Mire, fácilmente. Mire lo que yo llevo aquí, mire. ¿Pero qué es eso? ¿Qué eso es para alejar lo malo? Usted y su vaina va, cara va, todo el tiempo. Pues me lo llevo. Y el café se acabó, tiene que comprarlo. Tenga, que eso tiene agua bendita. Tenga. Sí, eso vamos a tiene agua bendita. Es que a esa tierra no podemos entrar así. No, yo no jodas. Aquí tengo un florentino, tengo amor de toda la vaina. Compa, yo le voy a decir una realidad. Conmigo no se puede ir a lo mejor. Compadre, coge esa piedra. Coge esa piedra. Sí, cógala. Mire, esta funda la llevo yo. Usted ahora está conmigo. La llevo yo llena de agua bendita. ¿Dónde mi madre aquí? Yeah.
cuidado. Así, sin saber. Pedrito. Comando. ¿Cómo estamos? Un respeto. Mire, muy bien, gracias a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. Dígame a ver. Usted no ha visto. Salúdeme así, porque es que yo no creo mucho. Usted no ha visto por ahí atrás una vena como rara. Hay como una vena rara por ahí atrás. No, no, hay que tener mucho cuidado, porque a mí se me han estado desapareciendo a unos puercos por ahí, porque yo he estado mirando. Ay, pero, estado compadre, sintiendo algo feo. Por tranquilo, ahí. Porque es un hombre decente. No, teniendo que es un hombre decente. No, pues está bien. ¿Y si va a llevar algo montado? Eso no lo lleva nada. Venga, llévese eso. Este se le ve, que cualquier cosita que se menea al lado de él está embalando. Ay, no, tú ya, no sabes, no, no sabes. Nos vemos, que estoy en trabajo. Vámonos, vámonos, Manuela. De mí. Compa, es una pérdida de tiempo. Que no, siéntese compa. Ahí. Compa, usted tiene que ir conmigo, compa, que yo la vi allá afuera, compa. ¿Dónde usted, compa? Venga. Dios mío. Eso está bendito. Eso tiene agua bendita. Compa, ¿qué es lo que usted me está dando, compa? Eso tiene agua bendita. Usted sabe que yo no creo en eso, compa. Venga, duérmase. Se le va a salir el corazón. Muy bien, entonces yo te estaba explicando porque es que yo necesito a alguien que me ayude. Yo necesito a alguien que me ayude a salir de este problema. Porque yo voy a parar loco. Mira, tú no tienes a alguien que me ayude, claro. que sepa de santería, de esas cosas, de esas cosas raras. Mira, yo tengo una amiga ahí que ella te ayuda rápidamente. Pero tú ahí donde ella, tú confías sí, en ella. Yo ahí donde ella. Porque yo nunca he pedido nada de eso. Yo nunca he pasado por. Así que ella se llama, Altamira. Altamira, sí. También. Y ahí es que ella vive y todo sí, eso. Esa es la dirección. Ah, pues no, pues yo voy a ir donde ella, porque yo no te voy a quitar más tiempo, tú sabes, yo voy ahí, porque yo necesito salir de eso rápido, yo me voy, nos vemos, se me cuida. Igual. ¿Qué hacer ahora? No tengo cuerpo. Compadre, ¿por qué mierda que usted tiene? ¿Usted hombre loca? Compadre. Espérate. Por favor, ¿para dónde ustedes van? Yo voy para Altamira. Altamira, espérate. Nitiano Blanco, siento comenzando, imagínate allí. Cállate, por yo favor. Yo le dije que no es seguro venir aquí. ¿Cómo usted se llama? Gabriel. Está bien, adelante. Ay, mi madre. Dios, cuídalo. Pero compadre, ¿qué es lo que está pasando? Este hombre loca, es una loca. Dime, ¿qué tú quieres? Yo vine donde ti porque me han estado pasando unos cuantos problemitas allá en la casa. Y yo no creo mucho en eso, por eso yo vine donde ti, para que tú me hables sobre eso. Yo estaba viendo algunas cosas raras que se han estado moviendo allá.
Y he venido de ti para que tú me hables sobre eso. Gabriel, ¿y por qué tú viniste con Manuel y Alexander? Oh, yo vine con ellos dos porque ese es mi compadre. Compa, compa, dígame. Manuel, ¿y usted le dijo mi nombre? Ay, Dios, compa, yo soy un hombre, pero yo te he soltado. Ay, Dios mío. No, hay que mangar piedra, coño. Por si acaso. Mire, dos. Vamos con esto. ¡Ay, compa! ¡Diablo, primo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Y dónde es que estamos metidos? Ese cráneo, varón. Esa mujer cocina gente. Y mira una muela. ¡Ay, Dios! Vámonos para adentro, compa. Vamos, ay, a sacar, vamos a sacarlo. Entonces, ¿en qué quedamos entonces? Mira, esos son espíritus del más allá. Esa casa hay que santiguártela. 51 mil pesos. Compa. Por ese trabajo. Bueno, compa. Misión fallida. ¿Y cómo así? Yo no creo en eso. ¿Por qué a mí que sí? ¿Tú no crees en eso? ¿Y por qué viniste donde mí? Yo me estoy orinando, compadre. Vámonos. Mira qué vamos a hacer. Yo voy a venir mañana por aquí. Para que nosotros acordemos eso. Sobre el dinero y esas cosas. Yo voy a venir mañana donde el tipo que tú eres. Yo tomo eso. Se anda murmurando por el pueblo. ¿Qué pasó? Dice que su esposo está maldito. ¿Tú estás loca, eh? ¿De verdad? ¿Tú te llevas lo que estás diciendo? Oye. No, yo no dique creo que en su eso, esposo, ¿no? Dice que una muerta, que una vaina. No, yo no creo en eso, ¿no? Mire, yo mejor me voy a ir de aquí porque no hasta te vas, mire, 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 mire cómo tiemblo, mire. No. Ey, coma, ven para que me... Ven. Ey. Hola, mamá. Estás con madre siempre con su pan. Mira acá, muchacha, ¿y dónde es que tú estabas metida, eh? No, ay, papi, yo estaba jugando con palitos. No, no, ¿y qué es todo ese lodo, mía? Todo ese, ay, lodo, papi, que tú tienes ahí, los palitos no tienen. Ay, ¿y no eso es mío? Dime, mujer, dime. ¿Y tú dónde estabas el día entero? Oh, por ahí pasillando. Por ahí pasillando. Mira, niña, no vayas adentro, tengo algo que hacer con tu padre. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Mira. Pues ahí vino la vecina, me estaba diciendo que tu tierra está maldita. Dime, explícame eso. ¿Maldita mi tierra? Sí, explícame eso. No sé, digo yo bendita, porque esa es la tierra que más rotiene. No, que anda de cumbacá ahí en tu tierra, dime qué es lo que pasa. Ah, no, eso es algo que ya tenemos que hablarlo. Háblame claro, oíste. No, a mí no. ¿Y por qué tú no me lo hubieras dicho a mí? No, porque no pensé que... No quería asustarte, mi mujer. Es que no. Es que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Tienes que decirme como quieras. Yo voy a estar contigo en la buena y en la mala. Bueno, para yo apoyarte en todo. Si te encuentras con eso que yo sentí el otro día, yo creo que te mando y me dejas solo. Bueno, vamos a ver lo que tú haces, ¿oíste? ¿Tú me escuchaste? Papi, ¿y mi mamá qué fue lo que te dijo? Yo quiero saber. No, mía, tranquila, siéntate aquí. Quédate por ahí. Oh, pero dime, buenas noches, papá. Saluda a uno que sea, ¿eh? Dime, a ver, esa muchachita. No, con ese habladito tú estás feo aquí. ¿Cómo? Tú estás feo aquí con este habladito. Pero, ¿y por qué? No. ¿Qué es lo que tú quieres? Dime, explícame. No, yo saludé a uno, yo vení de la capital, de que la capital, oye, es. No, papá, mira, me dijeron que tú tienes una hija, de que chiquita, yo venía a ver.
Porque dime. ¿Y cuál es esa? Porque dije, no es esa. No, esa es la más chiquita mía, sí, está bien. Pero esa ¿cuánto, es la más ¿cuántos años tiene ella? Ay, 40, Dios. Ay, pero yo tenía 40, ay, sí, en la gloria de Dios. 40 tú, pero tú no sabes que son 40 multiplicados lo de ella. Ay, pero me jodí yo entonces. Claro que sí, jodí guayado con todo el guayo grande. Pero yo no tenía fuerte entonces. Ah, pero no vamos, papá, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Sí. Activo, ¿eh? Pero rápido, mío. Rápido, rápido. Sabe que yo quiero ser novio de sí, Monga. Sí, no, yo veo que usted ay, está con Monga ya. Monga quiere ahora estar conmigo. Sí, sí. Me dijo que me va a dar un beso ahí. Como allá en la capital, que se besan en la boca. Ese amor lo quiere usted, compadre. Sí. Ese amor lo quiere usted. Lo compa, lo compa. Ay, muchachos. Compa, pero compadre. Asustado pero, vengo. Mira, no venga, mira, sí. Mira. Usted va a matar uno del corazón. Tú me estás asustando a mí pero, ya. Pero este hombre va a matar yo me soy sueño, muchacho. Pero por un sueño usted viene así. Bueno, déjame decirte. Vamos. Yo estoy caminando por ahí atrás, por la finca, por ahí atrás. Y se me ha... Ay, y yo digo como una voz así que. Y yo estoy mirando para atrás. Y recuérdate la verdad de la muerte que tú me dijiste. Sí, no, pero ay, eso fue de verdad, lo mismo fue un sueño, compa. Se me apareció. Déjame decirte cómo yo le vi en el sueño para que tú me digas si es verdad. Es chiquita con los cabellos largos. La misma mujer. Y tiene, y tiene como vena negra aquí. Compa, pero esa fue la misma que yo vi, compa. Diablo, compa, mira cómo yo me engranojo, compa. Compa, esa fue la que así. Ay, Dios mío, está pasando algo, compa. Esa fue la que yo vi, compa. Cuidado, no. Si no fue un sueño, compa, ay. Yo te la veo de verdad. Compa, fue un sueño, porque yo me desperté ahora mismito, fue. Compadre, pero dígame. Compa, pero hasta sudado todo, mira. Esas son las hojas del palvenir. Sí, 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 no, pero compa, mire. Coño, compa, esa fue la misma mujer que yo vi. La vi bañándome y la vi también ahí, compa. Diciendo. Y usted no me quiso creer, yo le estoy diciendo que ahí hay algo raro. Que ese no me salga, ahí porque es verdad que yo me muero no, de corazón. Yo porque yo le he visto dos veces ya. Yo le he visto. Primo, dos veces le he visto ya. ¿Cómo así? No, hay que ver, hay que ver. Yo estaba resolviendo por ahí unos cuantos problemitas con. Yo ni de la yo casa. Me está moviendo, pero. Yo me voy a mantener en mi casa. Es asustado yo no que estoy, mira, mira. Me está moviendo con una cuanta gente. Yo estoy viendo una mujer, de la mujer que fuimos. Sí, tómalo. No, quédese con yo, eso. Yo no creo en esa vaina. Pero. Ah, pero. No. Él no cree en el hechizo. ¿Y ustedes cómo están? Bien, señor. ¿Qué necesita? Yo necesito la ayuda de ustedes. Yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar. Una persona que sepa bregar con esa santería y eso, porque yo tenía pasando, yo estaba pasando unos cuantos problemitas ahí en mi casa y quiero resolverlo. Y yo fui donde una mujer ahí, una tal Altamira, y esa mujer, sí, esa mujer me cobró demasiado caro y yo no quise trabajar con ella para resolver esos problemas allá en mi casa. Bueno, yo te tengo uno muy bueno, de ese se ha hablado en el pueblo entero, no sí, sé cómo. Sí, tú... sí. El de allá atrás, loco. Van Gogh, Van Gogh. ¿Sí? Sí, Ande Van Gogh. ¿Tú no, tú no lo conoces? No lo he oído mencionar, no, porque usted sabe que yo no brego mucho con eso. Es difícil para llegar allá. Bueno, sí. La verdad, sí. Bueno, sí. Pero, está bien. Como tú vienes así, vamos a poder... Nosotros te vamos ayúdame, a ayudar. Ayúdame, por favor. Te vamos a ayudar, nosotros te vamos a ayudar. Necesito salir de esto, de verdad que pero sí. Pero es que es muy cosa. Es una situación no, muy incómoda. Allá. Bueno, pero está bien. Vamos a llevarte, pero, te llevamos. Pero no vamos, así. Sí, sí, claro. Ven, vamos, 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 vamos. Ramo Aguileo, Ramo Aguileo,
Señor Van Gogh, tiene visita. ¿Puedo pasar? Ok, es una orden. Señor, dime, ¿de ese trabajo era que me estaba hablando? Sí, mira, hace mucho que los misterios me están diciendo de que va a venir un trabajo bien fuerte y está ahí vamos a trabajar y mucho. Pero, ¿qué tan valiente eres? Pero ven acá, pero tú no eres el... Silencio, Gabriel. ¿Y cómo es que tú sabes? Ese mismo soy yo, el que tú estás pensando ahora mismo. Te conozco a ti y conozco tu historia. Pepe, dámele la silla, Gabriel. Gracias. Gabriel, sea que sea lo que viniste... Sé tu historia. Sé más de lo que tú te imaginas. Gabriel, explícame con claridad qué es lo que pasa. Yo le voy a explicar y le voy a decir, le voy a hacer breve. A mí me han estado pasando muchas cosas, ya me han pasado varias veces. Me pasó en la casa y me pasó en la tierra de Don Daniel. ¿Don Daniel? Sí. ¿Don Daniel? Tierra que se menciona en el pueblo entero, tierra que lo menciona cada una de las personas que se me acerca. Esa tierra tiene algo, porque a mí me sucedió algo allá. Y en mi casa también me sucedió algo. Tiene que dejar de consultar la bruja que ustedes están consultando. Primero, porque lo que están desatando más es ese demonio que está azotando la finca de Don Daniel. Y yo sí puedo ayudarle con eso. Y no es porque me dicen Van Gogh el emperador, sino porque conozco cada debilidad de esos tipos de demonios que andan azotando sus libros. Yo creo que usted me puede ayudar. ¿Sabes por qué yo te puedo ayudar? Si tú me ayudas, porque tú estás dudando. Si tú no dudas, yo te ayudo. Porque los misterios que yo tengo son mucho más fuertes que cualquier pichoncito que anda en esa finca. Usted sabía que... Sabía nada. Y otra cosa. Olvídate de dinero. Yo lo voy a ayudar. Voy a necesitar la ayuda tuya, en primer lugar, y después la de tus amigos. Pero quiero que le hagas recordar a uno de esos amigos tuyos que si no vas a creer, mejor que se quede fuera de todo esto que vamos a hacer. Prepárense, limpia bien la casa, porque vamos a trabajar. ¿Está conmigo? Sí, limpiar la casa, ¿para qué? Tiene que limpiarla, tranquilo, confía en mí. Tiene dos días para que termine todo eso. ¿Oíste? No. Así, vete con Dios. Y en 2 días hablamos. Gabriel. Vete con Dios. Pero yo estoy quillado ya. Oye, yo estoy quillado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pero vamos a dar el pueblo ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando 9 se mueve una persona, es que anda una bruja por ahí, pero yo estoy quillado. Ah, no, eso es normal. Y que nadie se saca el otro aquí. Que nadie, tú no me traes de rico aquí. Todo el mundo es para atrás que va. Así está la hija médica que va a decir que ve visiones, que ve cosas. Yo no creo en nada de eso. Yo me voy aquí. Ni nadie que me hable de eso, que yo no creo en nada de eso. Digo que es muerto, que yo no creo en eso. Yo me voy aquí ya. No. No soporto eso. No, vamos a dar un café en mi casa, camino. Oh, Dios, Padre. Padre celestial, Dios mío. ¿Por qué está pasando todo esto, Dios mío? Un pueblo tan grande, tanta gente. Exactamente a mí tuvo que venir a pasarme eso. Toda esa cosa, Dios mío. ¿Por qué me tiene que pasar a mí, Jehová? Dime, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Jehová? Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con esta situación, Padre. De verdad que no sé. No sé. Dios mío. Compadre. Dígame, compa. Usted dígame. Siempre está pensativo. Pesado de compa con lo que está pasando. ¿Cómo que dice la cancioncita? Es, y se marchó. Me pam, dice. Pam, no le debe vivir ese hombre. Y una voz le prende. Me dice Sofía. Que ya el arroz se terminó. Ay, mamá. ¿Va a ir para la tierra de Don Daniel de nuevo?
Para la tierra otra vez. Bueno, y usted vio el estrellón que a mí me dieron allá. No, compa, ya yo estoy... Que yo no aguanto más. Pero hay que ir. ¿Por qué uno no va a pasar hambre? Bueno. Pero si vamos, vamos ahí. Armamos de valor. Yo tengo mi crucifijo ahí. Vamos de día porque de madrugada no nos conviene. No, varón. Con todas estas cosas que están pasando donde don Daniel. No, es que no, compa, no. Mire, la hoja mía ya están secas. Pero bueno... Si hay que ir a buscar arroz, porque no nos vamos a morir de hambre. Óigame. Hay que ir. Los campesinos son guapos, varón. Pero este tipo. Y es verdad. No le debe vivir ese hombre. Ahora no cambiaron el camino, que hay que pasar frente al cementerio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡Oh, Dios Padre Santo! Bueno. Mire cómo se me engrifan todos los pelos. Bueno. Estos tenes me lo mandó de allá, esta muchacha. Y mire cómo están ya. No, porque usted no cuida nada. ¿Qué cuida usted? Ese no se cuida ni él. Y yo usaba una bota y ya... Yo solté ahora, esa compa, de la bota. Ahora, compa, bote esa baña. No, hombre, compa, te da vergüenza. No, compadre. Ay. ¿Y dónde fue usted en el máximo de dinero? Oh, pues yo me tiré para allá, para la loma. ¿Y eso le vino ese rulo? Esta mañanita estaba yo allí en la loma y coseché ese guineo porque en verdad ya el arroz se está acabando. Y hay que buscar arroz porque tú sabes que el arroz es primordial en este campo. Y la guinea, ya la guinea no están poniendo donde ponían. Ya la guinea se están alzando, las gallinas de Mariana andan alzadas. Pero usted nadie lo vio cogiendo eso, ¿verdad, compadre? No, compadre, eso yo lo corté de lo de nosotros. Compa, ¿y cuándo vamos a hacer la rancheta aquí? Hay que fabricar algo porque esto cuando llueve, esto es un lodazal. Pero ustedes hablando de... ¿A qué hora, cuándo vamos a buscar el arroz? Hay que irse ya, porque... Yo mandé mi funda aquí, papá. Vamos a ir ahorita. Vamos a perder tiempo. Dile, mírame. Vamos a llevarlo allá a la caseta. Le tiene que decir a Yuelki que si viene alguien a buscarnos, que le diga que nosotros estamos buscando. Está bien, compadre. No, bueno, está claro. Porque... Ay, compadre. Ay, de la cruz, compadre. Déjame la cruz, compadre. Llámate. Yuelki. Mira, si nos vienen buscando, tú sabes, nosotros vamos a ir a buscar arroz porque el arroz se acabó. Mira, te vamos a dejar estos guineos aquí para que cualquier cosa vaya haciendo. Nosotros vamos a buscar arroz porque el arroz se está acabando y eso no da para mucho. Sí. Abajo del fogón hay cuatro huevos. Métele ají de los que están atrás de la cocina y hazte un ajicito con huevo. Y guárdanos esa vaina que vengamos con hambre de allá para acá. Sí, pues vámonos, compadre, que está tarde. Vámonos, compadre. Oye, pero se me pegó la vaina de los primos de allá para acá. Ya estoy hablando en campito de esto. Río, Dios mío, yo imagino. Ha cambiado, sí. Ese río frito, mira. Pero para acá hay más carro que allá. Mira. Oh, la gente tiene hasta árbol para acá. ¡Travien, llegamos! ¡Travien! ¡Llegan los primos! Claro, esto está bonito aquí, bro, eh. ¿Y Gravel dónde está? Más que nada. Él salió con Manuel y Alexander, bien temprano. ¿Para allá, para aquí? Sí, vengan, siéntese, pasa. Ah, uno de la familia, vamos a estar aquí tranquilo, lo que yo llego. Pero no aparece alguien que vaya y lo busque. Dígale que llamo primo. Y le traemos de todo para que nos vayamos para el río de una vez. ¿Y andan cortando arroz, buscando arroz, que usted diga? Sí, yo andan cortando arroz para la finca. ¿Y más o menos como tú y a costumbre llegan? No sé, no, porque ellos salieron bien temprano. Porque tengo una fiebre mañana en el río. Yo me acuerdo cuando era chiquitico, que yo me tiraba de puya. Claro, así es, nada, tranquilo, lo esperamos. Uno como quiera viene para acá a disfrutar. Cualquier cosa, lo mandamos a buscar. ¿Tú sabes dónde están ellos? Sí, ellos están para la finca. Bueno, lo mandamos a buscar cualquier cosa. Esperamos aquí, tranquilo. Sí, vamos para allá. Vamos a cambiar de ropa ahora. Vamos a cambiar de ropa. Vamos a ir. Esperarlo sentado ahí. Terreno, a ver qué vamos, para que ustedes vean, vamos. A ver cómo está el terreno. Ay, yo no puedo. Tengo la...
tenemos nada en la casa, ¿eh? Nada. Nada de arroz tenemos en la casa. Hay que cosechar mucho arroz. Tranque todo eso con todo, compa, eche todo así. No, tranquilo, tranquilo. Así es, ¿no? Hasta sangre botó. Ay, 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 venga, mi comadre. Vamos, ay, vámonos, ay, compadre, ay, ay, ay. Vamos, ay, esos ladrones, compadre, ay, Dios mío, ay. Ay, 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 compadre. Se llevaron todo el arroz. Todo el arroz se llevaron. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y ahora, compadre? Se van a jaltar el arroz, pero ya yo me di cuenta. Yo sé que esto sí ya está. Usted lo que no tiene, yo le dije a usted que no le hagan caso, que esa vaina está maidita, está maidita. Muchacha. Está maidita, todas las cosas siempre. Deja tu cosa, no se llevan de mí. No se lleven de mí. ¡Ay! ¿Ustedes vieron? ¿Qué fue eso? Mira, muchacha, mira. Yo le estoy diciendo a ustedes que aquí. Oye, vamos a salir de aquí. Padre, vámonos, compadre. Yo le dije a usted que yo no lo acompaño por aquí. Usted, vámonos de aquí, compadre. Vámonos, es por aquí, por aquí. Ay, pero que ay, no me. No, que me duele el cuerpo, me duele. Ay, Dios mío. Compadre, dígame, compadre. Compadre, pues usted está llorando más de la cuenta. Ay, compadre, usted tenía ganas de llorar. Parece que le fracturaron un pie. Compadre, tenía ganas de llorar. Compadre, yo lloro por lo suyo, porque lo suyo yo sé que es mío, compadre. Padre, tranquilo. Ay, tranquilo. Ay. Ese rosito crece ahorita otra vez. Mujer, voy a encenderme todo por ahí, mujer. Mira, yo estoy todo corta. Ay, ay, vea. Déjame sentarme. Ay, 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 compadre. Ay, compadre, pues usted lo desgranaron. Ay, compadre, porque compadre, oye, yo soy un hombre. Bien, compadre, ¿qué fue lo que usted vio por allá? Dice que usted hizo guay. ¿Qué fue lo que usted vio? Compadre, mire. Mire, compadre. Yo estoy pensando que esa muchacha estaba diciendo lo cierto. Yo le estoy diciendo ay, ay, ay. Ay, 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 mujer. Aguanta. No, yo creo que fue verdad lo que ella dijo, vea. Yo le estoy diciendo compadre. Porque yo me caí, a mí nadie me tumbó. Ay, hay algo, yo compadre. Me caí. Compadre, ahí hay algo. Hay algo. Compadre, míreme. Compadre, ahí hay algo. Ay, sí. Ahí hay algo, compadre. Bueno. Hay algo y es maligno, compadre. Yo eso no es de Dios. No era rock que había ahí, vea. Eso no es de Dios, compadre. Ya. ¡Mierda! ¡Compa, pero qué! ¿Usted vio, compa? ¿Usted está bien? Compa, pero ¿cómo? Compa, pero párese, venga. ¿Y ellos vienen atrás de nosotros? Sí, ubica, compa. Ubica, mira, ay, mira. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y el arroz! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, compa! ¡Ay, co. Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué nos vamos a hacer sin arroz? ¡Ay, Dios! ¡Diablo! Y hasta la cruz la rompió ese hombre. ¿La cruz?
Mire, mire lo que quedó de ay, mi pobre cruz. ¡La cruz! Ay, Dios mío. Ahora sí, ahora sí es verdad que sin se arroz, ya golpeado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Ahora pero sí. Me dio en ese ojo que me lo iba a sacar. Pero yo lo agarré. Y le di ahí, ahí, ahí. Ay. Me duele la costilla. Acabó conmigo, compadre. Estoy desgranado, compadre. Ay. Compadre, que hay que ir al médico. ¿Médico? Sí, el médico, compadre. Yo voy a hablar con Joselito para que me dé algo de las hojas que él tiene para hacer un buen té. Yo voy para donde mamá Josefa. A ver si me preparo unas hojas de las que ella sabe. Ahora quedan de baratao. Ay. Ay. Ay, yo no sé usted, pero yo le di también. Ay. Ay. Ay, pero sí. Si Juliana me ve a mí así en esa condición. Ay. Ay, le va a dar un ataque, Dios mío. Ese hombre viene para acá ahora y va a venir para acá. ¿Para acá? Ay. Ahí, preparen la mocha y la hacha, que lo picamos. Si viene aquí a mi casa y que hablarme vaina a mí, mire, yo soy capaz de... Ni guarde. Padre, esos muertos que usted está viendo, se le tienen que meter a él. Ay, ay, ay. Pero aquí uno llega y se llevan todo, y nadie, no se ve nada. La prima nos dijo ahorita, dije que ellos estaban casi al llegar, y mira qué hora es. Son las 8 de la noche de donde no están al llegar. Y uno está aquí de las 5 y pico de la tarde. Imagínate. Pero tranquilo, que en el campo eso siempre pasa. Ojalá ellos no salgan con algo raro. Espera, espera, ¿estás escuchando? Llegaron. Vienen por ahí, pero imagínate. Mírala aquí, ¿dónde está? Mírala aquí. ¡Qué caro que es! ¡Duramos primo! ¡Duramos primo! ¡Ay, no, porque para ir para ese río hay que pasar por la tierra de Don Daniel y en estos días están pasando muchísimas cosas raras por esa tierra. El objetivo de nosotros venir para acá fue el río. Oye, sí, pero mire. No, pero el río está ahí. Están pasando muchas cosas. Ustedes están locos. ¿Qué vaina está pasando? No, mire. Venga, que yo les voy a contar. Vamos. ¿En qué? Dele para acá. Venga. Dele para el fondo y en el fondo dobla. Ey, y mira la chamba. Pero los celulares del primo son modernos y tienen mujeres durísimas ahí adentro. ¿Cómo que tú las metes para allá? Ya, no está hablando de los celulares. Háblame bien la vaina de la muerta, que yo quiero ver eso, porque ayer. Allá no se ve nada. ¿Y tú le vas a seguir la corriente? No, yo que no sabe bien, porque tú me entiendes. ¿Ya cuando tú vinimos para acá? Primo, yo espero que tú no le pases vergüenza, que esta gente vino para el río y tú sabes que son primos. Mire. Eso es lo que me gusta, doña Juana. Esa cruz. Tardé un poquito más porque Francisco ya iba a cerrar. No, yo estaba a punto de decir. Vamos a partir. Espera, es que lo que pasa, primo, usted no sabe que nosotros estamos en la tierra de Don Daniel. Usted sabe que para poder ir para el río hay que pasar por la tierra de Don Daniel. Bien, entonces estamos aquí, los compadres, yo, y estamos ahí sacando un arroz, usted sabe. Don Daniel, allá están los mangos y los arroces sembrados. Allá, ahí mismo, primo, allá. ¿Todavía se recuerda? Sí, se recuerda, pero tiene mucho sin venir, pero ellos se recuerdan. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé qué fue que pasó. Yo sentí calofrío y sentí cosas. Y yo vi que el compadre se cayó. No, el compadre se cayó. Tumbaron, yo estaba normal. O algo que le tumbó al compadre. Yo estaba normal y trabajaba. Y esa cruz siempre anda con una locura con la cruz. No, yo no creo mucho en eso, pero yo creo que fue un perro que pasó por ahí. Por ahí, por donde lo caímos y todo lo vaina. Si usted me da un machete para defenderme de los tigres, yo lo cojo. Por eso dije, lo muerto así. Machete, pero nada de eso de usted sabe que las hojas mías son buenas. Sí, pero. Por aquí. Compadre, usted sabe. Allá, oye, me lo puse al revés. Allá los hombres que andan con un machete y las mujeres por aquí andan con machete limado. No, oye lo que hay. Cuando estemos en el río, soltemos eso. Nosotros vinimos a cherchar, gozar, vacilar. ¿Es la que quieren ir para el río? Aquí no creemos muertos, mire. Aquí no creemos muertos, hasta solo no vamos para el río. Bueno. Y si va y le sale la cosa. Mire, crucen por aquí, crucen por ahí. Si usted quiere, yo. Que yo le abro la puerta. Mañana mismo ustedes no quieren ir para el río. Yo confío en mi compadre. Estos muchachitos vinieron de allá de la capital. Déjalo tranquilito, siéntate lo que te dice. Mire, compadre, yo no creo mucho en esa cosa. Compadre, déjalo refresco. Pero, compadre, yo no quiero esa vaina. No, hombre. Ellos vinieron de allá y ellos tienen otro mundo en la cabeza. Y nosotros los que estamos aquí sabemos lo que lo hacemos. Que hay. Aquí pasa. Aquí está pasando muchas cosas. Oye,
compa, ese sueño, ese sueño, compa, yo le estoy diciendo a usted que ese sueño que él se hizo es algo raro. Compa, por eso, porque, compa, siempre era, por mi madre, que yo no puedo dormir. Esa es la misma, oye, esa es la misma. Yo hasta me caí en el suelo y ella dice que me cayó arriba y me hizo así y yo me estoy. Ay, Dios. Compa, mire. Yo hasta cago estoy. Ahora que mire, compa, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo, compa, mire. Es hablando del sueño de él. Y que yo le dije a usted que estábamos trabajando. Usted vio que fuimos a Altamira, esa mujer. Sí. Ay, yo, ya, ustedes no saben, pero yo cuando... como que no creo en eso de brujo, porque ustedes saben que... Compa. Usted vio lo que pasó, esa mujer mata gente. Usted no vio los calderotes. Compa, mire, yo le voy a decir algo, mire. Yo no creo mucho en eso, pero yo estuve consultando por ahí. Ahí había unos huesos. Me recomendaban, ¿sí? Espérense, compa, espérense, que lo que viene ahora es lo fuerte. Y unos calderos tapados, una vaina ahí. Oiga. A la paila que había allá, voy, tía. Ay, esa paila tenía que tener algo ahí. Compa, pero déjeme decirle, compa, porque usted no me... Ay, que casi me corazones. Déjeme decirle que yo estoy asustado. Porque ahora con lo que yo le voy a decir, con usted se fue. Yo fui por ahí y me recomendaban un brujo. De que más fuerte en Altamira. Un tal Bongo. ¿Bongo? Bongo. ¿Oye el nombre? Bongo. No, yo fui donde él. Ay, oiga, yo fui donde él, mire. Están pasando una situación. Y cuando yo llegué, compa, a que usted no sabe quién es el tan Bongo. ¿Cuál? ¿Usted se acuerda del hombre que vimos en el caballo? Que yo le pregunté que si no había nada raro. Oye, ese mismo, ese. Mira, mismo, compa. Yo me engano cuando yo vi ese tipo. Por eso es que uno no, compa, puede confiar en... Por eso yo le dije a usted, calle. Por eso yo le dije a usted, compa, esté tranquilo, que usted no conoce a nadie. Ya, óyeme, ya, está pasando, ya. Mire. Hay ya. Que, mire. Yo no me meto por eso, no te llama nunca. Pues entonces, ahora, ese hombre, yo fui donde él, y él me dijo a mí que yo tengo que ir, limpiar la casa. Arreglar todo. ¿Pero cómo limpiar la casa? Sí, compa, porque él dijo... ¿Y eso qué tiene que ver con la brujería? Compa, es que esa mujer me salió allá, compa. Yo le dije, yo le expliqué a él, bueno, porque... Bueno, pues entonces lo que mujer... tenemos que ir a limpiarle la casa, compadre. ¿Le vamos a ayudar? Vamos a ir. Yo estoy con usted, compa. Y cuando yo fui, compa, espérese. Ese hombre se sabía mi nombre, se sabía todo. Igual que la mujer. Y me dijo todo, y me dijo que fuimos ante la mujer, ante Altamira. Altamira. Todo. Le dijo, compa, todo. Compa. Todo, compa. Vamos a arreglar la casa. Mire. Hay que limpiar. Vamos a limpiar la casa, compadre. Vamos a limpiar la casa. Yo recogí estas hojas para limpiarme. Pero Guadita, un papel de allá de la capital. ¿Son emponjosos? Me trajo un chin y... ¿Son emponjosos? Ahora quiero estar yo cagando todos los días. ¿Cómo? Ya yo no quiero salir de la... ¡Vámonos! Litrina. Coño, compa, usted... Qué lindo es hacer pupú en esa litrina. No, compa, mira, te voy a limpiar todo, compa, porque... Si hombre me... Yo quiero que usted vea cómo ese hombre me dijo... Mira, déjame decirte una cosa. Dígame. ¿Tú crees que relajando? Pero yo tengo un tembeleque en esta piedra. Pero lo que yo no entiendo, si él quiere que limpie la casa, ¿cómo es que la vamos a limpiar? Porque aquí se limpia todos los días. Él me dijo a mí, vaya y limpie su casa, que yo le voy a ayudar a sacar todo su misterio que hay allá. Porque el misterio... Porque, no, compa, mire, mire. Es verdad que misterio, porque ¿qué tiene que ver una brujería con una limpia de casa? Bueno, él me dijo que venga algo. Él dijo que venía para acá. No jodas. Él me dijo que venía para acá, que limpie. Que esté esto organizado. Y el chin de arroz que hay, ya hay que buscar arroz. No, hay que... No, compa. Ese fue el chin que yo saqué, todavía está ahí. Hay que buscar más arroz. Pero espérese, que hasta que no saquen eso de esa tierra, compa, yo no voy por ahí. Compa, mire. Compa. Ay, pobre. Compa, ¿y dónde vamos a poner eso? Loco, yo no puedo estar parado. Tengo un tembleque de capel, asustado. Usted siempre deja aragán, compadre. Pero dígame. Vamos a reciparse, compadre. Primo, pero fui yo que saqué todo el arroz. No, me limpiamos, compadre. Venga, venga, ayúdeme ahí, compadre. ¿Por qué es tan grande? Y no puede con nada. ¿Qué es lo que lleva eso? ¿Ya está bien ahí? ¿A dónde? No está bien así, primo, ya. ¿Cómo está la vaina ahí? Póngase a limpiar de su araganería. Esposo mío. Ay, dime, pero está quedando muy bonita. ¿Eh? Está quedando muy bonita. Dime. ¡Oh, madre! ¿Qué tú quieres de cena? Dime. ¿Qué queremos de cena? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué queremos de cena? ¿Y usted? Yuca, ¿cómo está? Frito para mí. ¿Y tú cómo estás? Bien. Mira, está bonita mi casa, mira mi marido. Sí, eso veo. Sí. ¿Y ustedes? Oye, te vine a decir. Hablamos ahora, que espera, espera. Tengo que cocinar a mi marido. Ven, si ustedes te permiso, si hago. Permiso. Bueno, se lo digo a él. Mire, compadre. Dígame, a ver, chimosita. Están unos rumores por ahí, por el pueblo, de que... Tienen que tener cuidado con eso. ¿En qué? De que van a santiguar el terreno de usted. ¿El mío? Sí, el de usted. Bueno, que lo santiguo. Yo tengo mi cruz hasta en los aretes. Bueno. Yo estoy diciendo a usted que tenga cuidado con eso. Bueno. Siga chimeando. Bueno, yo me voy.
Déjame irme. Dígale a la comadre que vengo ahora a comerme mi yuquita. Y es que haya, no duele mucho. Está bien. Hey, dime. Mira, a ver. Mírame la cara. Explícame. Yo escuché a la comadre hablando de que Santa Guay es la tierra. Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿cómo así? No Santiguayla. Entiendo. Santiguayla. Sí, eso mismo. ¿Qué pasa, mujer? Esa mujer lo que esté loca con ella también. Pero dame el frente y dime, ey. Dime. Que la santigüe, déjala que la santigüe. Mi arroz está andando bien, está todo bien. Hay problema con eso. Hasta que tú no me digas, no te voy a dar tu yuca. Pero estoy diciendo, así oye, que yo dime. Yo te dije, mujer. No, déjalo que explícame. Santigüe. Tú verás lo que yo voy a hacer, oíste. Que la santigüe, mujer. Oh, oh. Mi arroz está bueno. Ya yo limpié la casa. Ese hombre me dijo a mí que en 2 días iba a venir. Ahora los compadres salieron por ahí. Yo no sé cuándo fue cogieron. Tengo que esperar que lleguen ahora. Bueno, ojalá lleguen rápido. Calor, Dios mío, quita esta ropa. Aguanto esta calor. Tu compadre, es un reguero aquí. Dios mío, yo no sé cómo que vamos a vivir nosotros tres aquí, güey. Desorden. Bueno, yo me llevo a la sala. ¿Qué te asusta, Gabriel? ¿Cómo tú entraste a mi casa? Pues dime, ¿cómo tú entraste aquí? Te dije que te faltan muchas cosas. Pues tú haces que yo me muera del corazón, Dios mío. Javier, Javier. La gente, porque acuérdate que tenemos muchas cosas que hacer acá y desde que entré aquí a esta casa, estoy sintiendo algo muy... ¿Pero que cómo tú estás aquí? Explícame cómo tú entraste. Tranquilo, explícame. Tranquilo, tú no tienes por qué saberlo. Por el momento, vamos a trabajar porque sabes que tenemos mucho trabajo. ¿Está bien? Siéntate, relájate. ¿Y tú quieres que yo me siente después de lo que tú hiciste? Relájate, siéntate, no te preocupes. Te dije que apenas este es el principio. Te dije, Gabriel, que ahora es que te falta cosas por conocer. Y ya, vamos, deja el miedo a ese, Gabriel. No, tú vamos a... Gabriel, relájate, vamos a trabajar. ¿Sabes qué? Se siente como una pesadilla en esta casa, hay que darle un buen baño. Pero yo limpié la casa como tú me dijiste. No, una cosa es limpiarla como hay que limpiarla y otra cosa es limpiarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar, pero... Tranquilo, criatura. ¿Pero y cómo yo trabajo? Pero explícame esto. Tú solo es nada para lo que falta. Tranquilo, sígueme, bebé. Dios mío, ¿para dónde me van a matar? Dime. Tenemos mucho trabajo. Esta semana no se va. Pasaron 2 semanas sin dormir. Bueno, yo trabajo en serio porque en verdad hemos perdido mucho dinero. Estamos haciendo la cosa mal. Tenemos competencia. Hay que enfocarse en lo que se tiene que hacer. Por los poderes que me otorgan los seres del más allá. No sé cuál es tu nombre ni cuál es el motivo de tú estar aquí en este lugar. Pero si algo te voy a decir. Te metiste con la persona equivocada. Te metiste con Vanguard el Emperador. Ya lo sabes. Concentrado, chico. Siento que está entrando. Se está manifestando ahora mismo. Ya está aquí, señor. Silencio, chico, silencio. Concéntrese. Esta noche tenemos una lucha bien fuerte. Te siento. Como te dije, te metiste con la persona equivocada. No sé cuál es tu motivo ni tu propósito, pero de que sale, sale. Te haré ver de quién es Van Gogh, uno de los brujos más mencionados en la región. Así que, como te dije, no sé cuál es tu motivo ni tu propósito, pero por donde quiera que tú estés, manifiéstate. Manifiéstate y da la cara. Manifiéstate y da la cara, ve qué tan valiente eres. Vamos, ¿por qué no sale? Ven, que Van Gogh te está esperando aquí.
Por el poder que me otorgan los misterios, te ordeno que te manifieste ahora. Manifiéstate ahora, para que me diga el motivo y la razón por la cual te estás rotando por estos lugares. Quiero saber quién eres y cuánto te pagaron. Manifiéstate y enfréntate contra Van Gogh, para que sienta el poder de uno de los brujos más mencionados. Tranquilo, Gabriel. No le tengas miedo, que mientras más miedo demuestre, se va a hacer más fuerte. Tranquilo, tranquilo, Graviel. No le tenga miedo, que mientras ella se dé cuenta de que tú estás tan nervioso, se va a alimentar de tu miedo. No es de ahora que yo estoy bregando con eso. Vamos, concéntrate, no te asustes, tranquilo. Vamos a esperar a que se manifieste. No la mires. Baja la cabeza, que ella no te va a hacer nada. Baja la cabeza. Sigue tranquilo. Ella está aquí ahora mismo, ven. Pepe, da la vuelta conmigo, no la miren si la están viendo, no la miren. Yo soy Ogumaleño y vengo de los olivos. Tranquilo, no se muevan. Yo voy a hablar, vamos a ver. ¿Con qué motivo y por qué tú estás aquí? Muchachos, vamos tranquilo, quiero que se muevan, no se peguen. Pepe, echa para allá. No dejes que se pegue, que te puede hacer daño. Es peligroso. Graviel, sal. No puedes estar aquí. Vamos, Graviel, sal. Sal, tranquilo. Tranquilo. Por el poder que me otorgan los seres del más allá, te ordeno ahora mismo que salga. Que salga. Pepe, dame el agua, Pepe. Dame el agua que está allá a aquel lado, Pepe. Muévete. Bien, chicos, tranquilo, no se muevan, tranquilito ahí para que no vaya a salir. Graviel, te dije que te muevas porque esto no es un relajo. Tranquilo, no dejen que le ponga la mano. No, echen para atrás. Vamos a ver, chicos, tranquilo, está enojado, echa para allá. Pepe, echa para allá, muévete. Porque esta noche sale o sale. No se muevan. Chicos, no se muevan. Graviel salió. Graviel, sal, vamos, sal, que esto es peligroso acá. Salió. Vamos a ver, tranquilo, no te le pegues mucho, Pipito, que está enojado. Vamos a ver. Por el poder que me otorgan los seres del más allá, tú me vas a decir quién te trajo, echen para atrás, que está enojada. Tranquilo. Vamos a ver, tráeme el agua que está dentro de la cubeta roja. Chicos, manténgase así mismo, no se asusten. Trata de venir un poquitito más las hojas, porque que se ve en pantalla y no quiero que se vaya. Tengo que preparar. ¿Qué pasó? Manténgase moviendo. ¿Qué pasó? Ok, tranquilo, desapareció. Yo sé que se fue, pero... ¿Cómo que desapareció? Sí, tranquilo, lo que pasa es que ella sabe con quién es que se está metiendo. Pero que desapareció aquí en mi casa. Tranquilo, ¿a dónde más se va a ir? Pero así que espíritu, sí. Tranquilo, que... Vamos a seguir dándole guerra, porque ella está aquí. Tranquilo. Tranquilo, que ya se fue. Tranquilo, concéntrense, contrólense, que ya se fue. Graviel, está regado por ahí, está regado. Pero Graviel, concéntrate, ¿oíste? Que vamos a seguir trabajando. Recoge, vamos a seguir limpiando la casa, porque ella sabe que no le está saliendo fácil el jueguito conmigo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, bien, gracias señor. Hola. ¿Y qué tiene la niña que la veo así? Como, ¿qué es lo que le pasa a ella? Bueno, en realidad ella... Creo que sé qué es lo que tiene. Ella fue al monte
a buscar unos guandules y se encontró con una muerta encarnada. Al momento que ella miró la muerta la hechizó. ¿Qué? Sí. ¿Y de dónde tú sacaste a ese muchacho? Ay, papi, como que si tú no me conocieras. No, no, yo no puedo creer eso, yo no lo puedo creer, no. Pero ven acá, vecina, ven acá. Pero vecina, te lo dejo con mi cara. No, yo no puedo creer eso, no lo puedo creer. No se ponga así, hombre, porque... Dígame. Pero ¿cómo tú sabes eso? Mira qué es lo que pasa. Yo tengo la ventaja de ver cosas paranormales. Yo llevo días pasando por aquí y la veo muy nerviosa y asustada a ella. Pero mami, ¿qué pasa? Ella está hechizada. No pasa nada, tranquila. Pero ¿cómo tú sabes que no es loca que yo estaba? Ella no está loca, está hechizada. Al ella ver la muerta la hechizó. Yo no creo en eso, porque yo no entiendo que esa muchacha se pueda decir. Ay, que ella ve cosas. No, yo no puedo creer. Ella me dice eso a mí también, que ve cosas. Yo no creo en nada de eso, yo no entiendo. La única forma de que puedas resolver ese problema es llevándolo a una iglesia o a una persona que pueda romper ese hechizo. Yo voy a investigar de a dónde tú sacas tantas cosas. Yo lo voy a investigar. Cuídese mucho. Vecina, nos vemos y cuídese. Bye. Bye. Gracias. Yo no creo en nada. Tranquila, mi niña, que todo va a salir bien. ¿Qué está pasando? Oh, ¿cómo se cayó ese vaso? Creo que... Míralo aquí. Dime, compadre. Compa, ¿y qué pasó?
¿Cómo se ahorcó? ¿Pero cómo se va a ahorcar? Mira la soga. No, pero está en el suelo. Compa. Cuidado si está hechizado con la vaina esa. Dale por duro por el pecho. Compa. Diablo, loco. Vamos a subirlo para la cama, hombre. Para la cama no. ¿Y para dónde? Un teleberrón. Déjalo aquí, buscarlo aquí. Un teleberrón. Compa, yo no hallé berrón. Ay, Dios mío. Esta casa tan grande. ¿Y qué fue lo que le dio este hombre del todo? Quítese usted. Camina. Ay, Dios mío, padre. Agárralo, compadre. Ay, pero el compadre. Échalo más para allá. Yo como muerto, el compadre. Compa, hay que algo raro porque me da todos los chupones que tiene, mira. No, eso no, eso es hace un cayó ahí, la culebra. Usted sabe que aquí en este campo la culebra está de carnaval. Y vinimos a enseñarle los gorritos que nos trajeron de allá, de la capital, esos muchachos. Muy, muy bueno. Busca alcohol, porque aquí yo no veo aquí. Es que no hay alcohol, compadre, aquí no hay de nada. Claro, abra todos esos hoyos. Compadre, póngale esa almohada y no vaya a hacer cosas. Uy, de ¿qué fue que le dio ese hombre? Y óyeme, para el colmo, los doctores de aquí viven más lejos que el diablo. Que si está muerto. No, no está muerto porque está respirando. Lo que es que eso muerto. Tiene como gripa porque se oye de. No, eso es el gallo. Compa, vamos a robar. Vamos a ver, sí, si vamos a ayudar al equipo que cuño. Sí, porque Yubelki tiene que saber qué es lo que él tiene, compadre. Parece como que está muerto, loco. No, él está respirando. En fin. Y está flaco. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínese, ya no tenemos arroz, no tenemos nada. Y dicho eso, somos nosotros. Vamos a poner Yubelki, vamos a poner Yubelki. Ojalá los muchachos estén listos, yo me voy a bañar con un pantalón que tengo abajo, yo no puedo joder mucho, papá. O sea, yo me baño con esta misma, tú sabes que no hay problema. Y aquí que se han puesto a hablar de muerto, loco. Yo no creo en eso, muchachos. Mira cómo está esa muchacha, que tiene un par de días tropiados. Eso es mentira. Porque ¿allí en la capital se escucha eso? Bueno, pero... Eso no sirve, papá. ¡Don Daniel! ¡Hey, hola! ¡Estamos! ¡En salud, mi ídolo, Dios mío! ¡Hey, nada! ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo conoces? Oh, claro. Mucho gusto. ¿Y lo helado? ¿Todavía están metiendo el helado? Lo de Space se llama. Sí, no, ahorita no venimos a comer helado, vamos para el río ahora. Mi ídolo, compadre, ¿y usted se acuerda de la carrera que usted me dio a mí? ¿Por los manguitos aquellos? ¿Cuándo? Que salió la niña suya de Chivatía. Ah, sí, porque usted parecía que podía. ¿Cuál es la escuela? Sí, estaba para la escuela. Ya que está grande ya. Grandísima. Oye, la muchacha mide 3 metros. Súper inteligente. Ya, la pasamos de ahorita, no, vamos, tenemos que ir para el río. Vamos, el río, vamos. Ay, fíjense. Ellos supieron lo chiquita que está ella, ¿eh? Ay, vea. Tengan mucho cuidado. Sí. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Está grande, muchacho? ¡Claro! Comiendo que estamos. Está bonito. Sí, claro, ¿eh? ¿Y ustedes dónde van ahora? Está bien, vaya bien. Yo a eso. Se me cuida. Ella se comió un pedazo de arepa y parece que le cayó mal. Sí, no. Yeah. Estaba mal. ¿Tú sabes que ella tiene la muela? ¡Ey, muchachos! ¡Ey, primo! ¡Hola, primo! Acordamos que vamos para el río hoy, vámonos. No, primo. No, pero de meterse van a quedar. Real, se van a quedar. ¿Y van a seguir? No, vámonos. Dale, vamos, no, porque tú sabes que ustedes, ellos están diciendo que están muertos. Nosotros no creemos en eso, vámonos. Dale, fuimos entonces. Vaya con Dios, compadre. Pero el primo le pusieron como unos alambres en la boca. ¿Usted vio cómo fue? Son cosas, la capital, son vainas para allá, eso. Esa gente son... Pero bueno, ya quisieron irse para su río, bueno, nosotros no... Que se hicieron una paliza. No, por ahí. ¿Cómo le sellan? Niña linda, tienes el señor. Vamos a saludar porque tú eres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ey! Todo el tiempo en su Biblia ahí. No, así es. No, así yo estoy, ¿eh? Es cristiano de es verdad. Es que lo que pasa es que así uno tiene que leer los libros. Porque ahí es que está la... Oye, ahí es que está todo. No, así mismo es, así mismo. Claro, porque usted no puede... Y la gente dice hablando de los muertos y la vaina. Sí, yo imagino que la Biblia no habla nada de eso. No, eso son ellos que hablan. No, pues está bien. Nosotros vamos para el río ahora. Ah, no, cuídense por ahí. Cuídense, encantado. No, está bien. Ellos están hablando de que de muerte, bueno, pero uno no cree en eso. No, hasta de noche nos vamos ahí para ver si es verdad. Cuídense por ahí. Papá, yo pensando, es el barretero que está en eso, de que sale una muerte. Yo no creo en eso. Yo tampoco, pero en los personajes yo no creo en eso, pero es el barrio entero que está en eso. Bueno, vamos. Pero ya estamos aquí en el río, vamos mañana.
porque a eso fue que vinimos a la capital. No, vaya, mi rey, yo no creo en muerto. Yo me voy a meter de cabeza ahora. Como tú, como tú eres el que sabe nada. No, yo me meto ahora. Tú te metes primero y me dicen de que está hondo para yo meterme. Tú siempre con miedo, ahora te vuelco a los primos. No, no, dale, dale. Ya, primo, quédese ahí, que ya, ya ahí me meto ya. Dele, dele, venga. ¡Primo, corre! ¡Que se lo meta! ¡Ey, yo, primo! ¡No nos dejó ni bañar, que se está loca! ¡Corre, primo! ¡Corre, que no haga ropa! ¡Primo, pero dejamos la ropa, venga! ¡Corre, corre! Yo no me lo creí en esa vaina. Mierda, primo, la ve. Y la ropa la deja. No olvides esa ropa y vamos. ¡Vamos, vamos! Vámonos, vámonos. Ay, Dios. Vámonos. Compadre, pero usted no tenía que decir algo. Sí, compadre. ¿Verdad? Claro. Don Daniel, que cumpleaños en estos días. Sí, yo oí eso. Yo oí algo. Yo oí a la vieja. ¿Usted no vio el pleito que tuvimos en la finca? Sí, bueno. No, no, miren. Miren, tenemos que hablar con él porque... Usted sabe que él es vecino de uno. Él va a hacer una pequeña fiesta. No, porque él es vecino y uno no puede, uno no. No, vamos a ver, tenemos que ir, disculparnos, comprarle algo y llevarse. Sí, sí, sí. Claro, pero sí, otra cosa, nosotros. ¡Primo! De los primos. ¡Primo! ¡Pero mi! ¡Pero primo! ¡Primo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Primo, primo! ¿Y qué es lo que tú? ¿Y qué fue? Espérense, primo, pero espérense. Eso de suerte, aquí en mi casa. Pero ven. ¿Quién fue que lo mató? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y usted no se muerta? Espérese, la muerta esa muchacha. ¿Qué muerta? La contesta la muerta. Pero no puede ser. Ah, no, pues, siéntese. Se me pasa. No, pa, yo no hay muerta. Yo se lo digo a usted. Se me para atrás. Primo, cálmese, primo. Cálmese. Yo me voy. Respire. Siéntate. Acuérdate. Venga, siéntese. Pero ustedes se fueron. Le traen una ropa y una. Ah, ropa. Se va mañana. No, porque para acá no hay muerta. Uno siempre está con una vaina. Tranquilo, primo. Tranquilo. Compadre, yo estoy asustado. Yo creo que lo van a venir aquí. Manuel, mire. Mire, Manuel. Nosotros tenemos que salir de esto. De una manera. Claro, pero míreme la mano. De una manera u otra tenemos que salir y acabar con todo esto porque yo, la verdad, ya yo no aguanto. Yo no aguanto ya. Y ya no tengo que operar a la mujer. Aquí es tenemos que operar aquí. Yo no creo en brujos. Yo no puedo creer en brujos. No creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso, compadre, pero hay que hacerlo. Es necesario. Hay que hacerlo. Compadre, tenemos que salir de esto porque que esos muertos. Y esos muertos, habiendo tanta gente en el pueblo y a nosotros es que se nos pegan. Dios sabe cómo hace su cosa. Hay un mal. Mire, primo. Él quedó de venir, él dijo que iba a venir. Pero para que se vea. ¡Ay, el muerto! ¡Mierda, me tapó! Tranquilo, tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. ¿Y sabemos qué pasó? Es el hombre el que nos va, no va a ayudar a nosotros, tranquilo. Tranquilo, Manuel. Mi hijo, no tiene que asustarte. Yo... Alexander, tranquilo. No, no, pero que no me pongan atrás de nosotros. Tranquilo, tranquilo. Ellos son los que nos van a ayudar a nosotros. Déjenme hablar. Como Pepe, este ponte de este lado. Por lo visto, parece que no me han presentado. Y el chiquitico este que parece que anda más asustado que el perro en mi casa. No, yo no estoy asustado, compadre. Cállese. Tranquilo. Dígame, ustedes saben que hoy tenemos, ¿verdad?, una lucha y no es con algo sencillo. Bueno, yo no he visto nada. ¿Y este quién es? Ese es uno de los compadres. Ellos viven conmigo, ellos son los que han pasado todo otro tipo de situación conmigo. O sea, que eso era uno de los que estaban también donde la tal bruja, donde Altamira, que es la que está haciendo todo, es la que está creando este caos.
con esa mujer? Nosotros fuimos de ella, a esa mujer la semana. Nosotros fuimos, pero usted sabe que en verdad ella me quería cobrar mucho dinero y yo no. El problema no es mucho dinero, porque yo sé que. Escúchame. Yo te dije a ti desde un principio, Gabriel, que yo a ti no te iba a quitar ni un peso. Y tú muy bien sabes que no con todos los brujos de esta región se trabaja. Porque ellos lo que hacen es que se alborotan los trabajos. Ahora bien, mira lo que tú estás pasando con esa muerte. Compa, ¿sabes? Y este es el brujo. Pues yo pensé que era el Zacatey, claro. Alexander Pérez Carriasco, hijo de doña Lola Pérez Carrión. ¡Ay, Dios! ¿Usted le dijo mi nombre, compadre? Tranquilo, compadre, que a mí nadie me ha dicho nombre. Compadre, esto está raro. ¿Este hombre lo conoce? Por favor, déjame seguir. Sí, compadre. Si no me deja trabajar, vas a tener que pegarme allá afuera. Ay, Dios mío. Y, Gabriel, ¿sabes qué? He estado trabajando los baños y todas las cosas que... Oye, tranquilo. ¡Ay, Dios! Tranquilo. Primo, ya está aquí, maestro. ¿Quién es que está aquí? Está aquí ya. ¿Será que andas por ahí? Comienza la vez. Primo. Comienza la vez. Tranquilo, compadre. Tranquilo. Se alimentará de ti. ¿De mí? No se mueve. Primo, ¿por qué? Es que si ustedes se mantienen asustados, ella se va a alimentar del miedo de cada uno. Así que cállense la boca, concéntrense y síganme. ¿Qué le pasa? Tranquilo. Hagan silencio. Vamos a ver, todo pónganse acá de este lado. Vamos a hacer... Compadre, abráceme, compadre. Ay, primo, venga. Dígame. ¿Eh? Y esa abrazadera, si ustedes se concentran aquí, ustedes me van a ayudar también. Se van a alimentar de su fuerza. Ya. Vamos a hacer silencio. Yo que no tengo mucha hora. Ya, se calmó todo, tranquilo, ya. Ya. Bien, chico, mire. Pero espérate. Y tú eres brujo. Si ustedes se tranquilizan, escúchame, si ustedes se tranquilizan, la muerte no vas a seguir molestando porque es que se está alimentando del miedo de cada uno. Confíen en mí que yo tengo, son 20 años bregando con él. Así que si ustedes siguen asustados, se va a alimentar del miedo de ustedes. Así que tranquilícense. Tranquilo. Yo sé que se está moviendo algo aquí hace rato porque yo lo estoy sintiendo. Ustedes que tienen que estarse tranquilos porque lo contrario van a comenzar a alimentar. Tranquilito. No se muevan. ¡No se muevan! Atención, pero manténganse alerta. Déjelo tranquilo, que esa es su primera vez y él nunca se había presentado a este tipo de situación. Gabriel, como te seguía diciendo, trata de no mirarla, no te concentres mucho en ella porque después con tu miedo, con lo que tú estás sintiendo por ella, se va a hacer más fuerte. Ok, así que despierta. Yo quiero que tú prestes atención, quiero que tú me hagas caso porque así que te voy a poder ayudar, ok. Así que por favor tranquilízate y concéntrate en esto. Vamos a ver. Tranquilízate, yo le estoy viendo también, pero no enfoque la mirada ya. Ustedes, tranquilito ahí, échenle aire allá, Alexander. Ok, ya tú sabes, Gabrielito, no la mires. Pero que así porque ella se me presentó en la cama. Pero que no importa, eso es lo que ella te está haciendo, a ver, o sea, eso es lo que ella te está haciendo. Pero ella no me hizo nada, no me hizo daño. Pero que no importa, Gabriel, esa es la estrategia que ellos utilizan para poder alimentarse de tu miedo. Para poder alimentarse del amor que tú estás sintiendo por ella. Así que, por favor, no la mire. Yo la estoy viendo ahora mismo, pero ella conmigo no va a poder porque ella me conoce y sabe quién soy yo. Gabriel, ¿qué tú haces? Yo vine a hablar contigo. Ya para acá, ven, yo no te voy a hacer daño. Cuidado si va, Gabriel. Eso lo está haciendo para involucrarte. No, ella no me quiere hacer daño. Así que, Gabriel, ya tú sabes cómo te dije. Vas a utilizar muchísimas estrategias para que tú vayas y le acerques. Ok. Todo lo hemos visto. Así que, por favor, tranquilícense. Tranquilícense. Porque si siguen así, la muerte va a comenzar a alimentarse de sus miedos. Ok. Silencio. Vamos a ver. Yo le estoy mirando y ya yo tengo valor. No. Yo tengo valor de hombre. Yo soy. ¿Le vas a acercar a toda una muerta? ¿Le vas a dar tú? Vamos a ver, tranquilito. Gabriel, yo sé lo que tú estás pensando, no te le acerques. No te le acerques si tú quieres seguir viviendo. Gabriel, te lo estoy diciendo. Primo. ¿Oíste? Tranquilízase que esta noche, Gabriel, primo, te lo estoy advirtiendo. ¿Qué? Padre, no se le acerques. Pero venga para acá, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Te lo estoy diciendo, te lo dije, ¿ok? Te lo estoy diciendo, Gabriel, no te le acerques. Gabriel, te lo estoy advirtiendo, Gabriel, te lo dije. Gabriel, por eso te lo advertí de que eso no es un juego, ¿oíste?
Tranquilo. Graviel, no te preocupes, que hoy te voy a demostrar quién es Van Gogh aquí. Madre, pero ¿y qué fue ese que tiene ese aparato? ¿Cómo puede tumbar? Eso no es nada. ¿Cómo puede tumbar? Porque no es nada. Suélteme ya, suélteme, que eso no es nada. ¿Y qué bruja es esta? Usted sabe que no es la primera vez que yo estoy brigando con eso. Porque hoy yo le voy a demostrar. ¿Usted la ha flechado más fuerte? Por favor, concéntrense en esto, porque si ustedes se mantienen así, ayúdame aquí, ayúdame aquí. Pero este hombre sí es pendejo, con la tabla ahí no echa para atrás, echa para atrás, Alexander. Alexander, echa para atrás. El que está dominando la tabla. Ay, mi chico, los misterios me están diciendo que ya está cerca por acá. Yo quiero que todos se mantengan activos. Pónganse detrás de mí, porque ustedes saben que estamos bregando con algo que es sobrenatural, ¿ok? Así que manténganse detrás, maestro, de mí. Yo lo cubro. Tú sabes, tú tienes mucho tiempo trabajando conmigo esto y tú sabes lo peligroso que es esto, ¿verdad? Okay, así que manténganse alineados. No. Tranquilo. Manténganse alineados. Ponte detrás de mí, ahí, porque ustedes nunca entienden las cosas. Tienen 20 años trabajando con uno y nunca entienden las cosas. Vamos, echa el patrón. ¡Ay, Dios! Bájale dos, tranquilo. Pero Van Gogh, espérate, Van Gogh. Tranquilo. Si no se mueven, ella no le va a brincar. ¡Pero haz algo! Dime, ¿qué quieres que haga? Lo estamos haciendo. Tranquilo, lo estamos haciendo. Pero si no se están tranquilos, fácilmente nos puede brincar todito y matarnos. Usted sabe lo peligroso que es esto, ¿verdad? Lo estamos haciendo, tranquilo. Vamos a ver. Que tranquilo, que ahora porque los seres, se desataron. Entonces, ¿y por qué ella mira la cabeza? Hagan silencio. Entonces tú eres. Silencio, chico. Entonces, tú eres la que quiere hacer daño, tú eres la que quiere soltar este pueblo. Yo te voy a enseñar a ti quién es Van Gogh. Pero quién es el brujo más respetado. Oíste, ahora yo te voy a enseñar a ti quién es Van Gogh. Agárrenme ahí. Suéltalo. Yo sé que tú no lo
Suéltalo, por favor, suéltalo. Por favor. Algo, algo, déjalo, a ver, sabe lo que hace. A ver, sabe lo que está haciendo. Mantenga la calma. Déjalo, que sabe lo que hace. Por el poder que me otorgan los seres del más allá, te ordeno que regreses del lugar de donde viniste. Te ordeno que regreses del lugar de donde saliste. La mandé a donde pertenece. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ay, mi madre. La mató de nuevo. Pero ¿y tú esa baba? Van Gogh. Le dije. No te le pegues. Pero Van Gogh. Le dije que con Van Gogh nadie se mete. Así es. Ay, Dios. Te dije que sabía lo que hacía. Así que tranquilo. El final que lo llevo mal. Falta saco aquí, compadre. Se lo están llevando hoy. Compadre, se lo están llevando. Vamos a tener que ponerle más asunto a esto, compadre. Oye, compa. Dígame, compa. Pero véngame acá. Dígame. Compa, ven acá, compa. Pero usted va a decir algo. Don Daniel cumpleaños hoy. Sí, verdad. Compa, don Daniel cumpleaños hoy, pero. Yo sabía eso, usted sabe que... Sí, nosotros lo sabíamos, pero que tú sabes que uno quiere ir para decirle excusa y no, compa, usted tuvo un malentendido y uno no puede ir así. Sí, pues yo no voy a hablar con él. No, pues si te queda usted, hablo yo. Hay que llevarle su regalo, porque es lo único que uno puede hablar de pleito. No, porque no. Si no habla de pleito, le vamos, no, hacemos la paz. Y si está borracho. Y a él le da pa pelear. No, no. Cuando viene a ver está allá el fresquito que nos vio. Usted va a hablar. Usted, usted sabe que él siempre está allá. Nosotros nos matamos con esa gente. Usted va a hablar. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, vamos para allá, hombre. Vamos para allá. Sí, aquí. Pero compa, hay que llevar los regalos porque sí, no. Búscalo, no, sí. Búsquelo, el regalo. Abajo la meseta. Concho, el compadre siempre despitado todo el tiempo. Ojalá que le guste. No, tiene que gustarle porque. Siente. Ay, sí, y yo sí se lo agradezco con mi compadre eso. Pero se le eché esta juez. Ay, muchas gracias, compadre. Adiós. Compadre, pues vamos a darle una saludcita a su cumpleaños. Venga, vea, vea si la rompe. Compadre. Gracias. Yo no lo salga, chiquita. Tiene que saber buscarla. Yo no le salga. ¡Madre! ¡Hola, comadre! ¡Llegamos con ese arcocho! Venga, 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 un hombre para casarse, no necesita esas tres cosas. Un hombre para casarse, Montilla, no necesita esas tres cosas. Sin barandilla, no hay carretera sin puente, sin puente, sin barandilla, no
la chiflera, se le hincha en la rodilla. Toda la mujer chiflera de Colombia. Padre, no, vinimos a hablar. Venimos con... en son de paz. Vinimos a hablar con usted, don Daniel. ¿Y qué hacen ellos aquí? No, pero. Estos son los de aquí. Tranquilo, ellos sé quiénes son ellos. Padre, pues pero eso está claro, pero. Compa, hable no, usted. Tranquilo. No, compadre, hable usted. No, hable yo no. No, puedo. No, usted, compadre, porque. Nosotros no queremos problemas. Nosotros venimos a pedirle perdón por lo que pasó en la finca, padre, porque nosotros somos gente de bien. Mire, nosotros sabemos que usted cumple años y yo le traje un regalo. Cuidado, revisa eso. Cuidado, si esto es dinamita que ustedes me traen. No, nunca así. Como usted sabe, compadre, que nosotros... Mira a ver si le compadre. Sí, mis hijos, sí. Honrado, nosotros somos del pueblo. Otro regalo, este es la soja que yo uso siempre. Usted sabe que... Nosotros somos del pueblo y en el pueblo no puede haber disgusto ni amargura, entonces... No, esa cosa. Todo tiene que estar en paz. No, ya ustedes han calmado los robos, ya no lo volvían más a ver. No, robar no, uno se lo cogía prestado. Era prestado. Sí, para comer. Queremos seguir fiestando con ustedes, nos dijeron a bailar, que... A bailar, a bailar, que se va.